¿Cómo hacer un membel o guardaaguas con rasillas de recuperación en una cubierta de teja árabe? Paso a paso. Ya presento lo que es la rasilla o la baldosa. Le marco, le hago una línea encima mismo de lo que es la pieza, o sea, apoyada encima de las tejas. Ahora iré al otro lado, ya estoy allí, he marcado lo mismo, a la altura de la baldosa apoyada encima de las tejas, y ahora simplemente lo que hago es subir 3 centímetros más, me hago una línea, una raya, que luego con el tiralíneas haré una raya azul, o sea, una niñulada, con azulete, para saber la zona que voy a picar. Eso, el remoque existente, hay que quitarlo para que la bóveda, la rasilla, quede embebida adentro del mortero, o sea, dentro de lo que es el revocado exterior actual. Ya estoy ahora tirando lo que es la línea con el azulete. Esto que estoy haciendo, en castellano llamamos un tiralíneas. Ya procedo a picar. Al picar hay que poner lo que es la escarpia o el cortafríos así inclinado hacia abajo para que al momento de romperse el mortero, al momento de picar y romperse el mortero, lo arrastra hacia abajo, porque entonces quedaría estropeado la parte superior. Y de esta manera queda recto, que para que sea el buen acabado del revoque final. Estos 3 centímetros, se podrá ver más adelante, se dejan para que donde se termina la baldosa, como la baldosa irá embebida dentro, ya se hace la entrega final con el mortero, por el grueso que sobresalga. Ahora solamente es la demostración de la manera de picarlo, como se puede ver cómo va saliendo fácilmente. Y ahora ya, pues una vez esté todo picado, se limpia bien el tejado, y si no, tampoco no es necesario, si ya se procede, ya aquí ya se ha limpiado todo, y ahora lo que hago, que como que hay hormigón, la faja que se ve debajo del revoque es hormigón, entonces es aconsejable, y acostumbro a hacerlo, es hacerle una capa de cemento cola, que es flexible, y para exteriores también. Cemento cola, que es el material que acostumbramos a poner para embaldosar o también para poner azulejos en las paredes. Ahora aquí yo lo estoy aplicando así con la paleta, y lo que haré será pasarle la llana dentada, que es la que tengo en la mano derecha, para que así queda más bien acabado, para que agarre el mortero que se irá cogido con la baldosa. Al ser con hormigón lo que hay, siempre es aconsejable hacerlo. Por lo menos yo tengo esta costumbre, con muy buen resultado. Repartiéndolo bien, porque claro, luego como lo recoge la llana, y también procurar que quede bien pegado a lo que es el revoque existente, a la parte de arriba. Así le paso la llana con las dientes, con dentada, y queda todo por igual, marcando lo que son las ranuras del cemento. Eso tampoco no es necesario que enseguida, a continuación, se le aplique ya el revocado, o sea, que se le pongan las rasillas. Eso puede quedar para el día siguiente si no hay tiempo de hacerlo en el mismo momento. Eso es para facilitar la adherencia de lo que es el mortero. Bueno, ya está extendido, y con la baldosa presentada y el regle, la regle que se le pone para que tengas una guía de que no hagas, que no quede, que para que queden todas iguales. Ya he empezado a poner la primera, ya voy a poner lo que es la segunda. Eso cuando se pone, lo que hay que procurar es de que quede bien macizo.
y con la paleta ahí apretándole, haciéndole presión junto con la que hay existente. Ahí bien repartido, las rasillas tienen que estar bien mojadas para que tenga la adherencia del mortero. Y al ponerlo hay que hacerle la presión, poniéndole bien a la medida del regle con una ligera inclinación, tocando el regle que ya está preparado y ahí arriba lo máximo que se pueda a cero. A cero queriendo decir casi a nada, o sea que ya sobresale lo que es un mortero, ya se ve que sale por arriba y luego ya cuando tengamos dos o tres de puestas será cuestión de que con un regle de 5 palmos se le hace la presión, o sea, se puede mirar la alineación. Ahora no se ha podido ver bien, pero pongo la mano abajo, por debajo, para que vea que está saliendo o está alineada con el regle, o sea, que para que no me quede más baja de una punta a la otra. Donde tiene la teja no hay problema porque las tejas están todas bien igualadas, pero si la parte que no se apoya encima de ellas hay que procurar que no quede inclinada. Y poniéndole la mano por abajo es cuando se ve o se nota que tiene caída o no. Ahí primero le he puesto el mortero contra la baldosa existente, así, y lo aprieto con la punta de la paleta, siempre procurando que el regle esté lo más limpio posible. Y ahora ya al ponerlo, fijaros que sobresale un poco de mortero por la junta. Y luego se termina de llenar lo que es con la paleta. Ahora con la paleta le doy un golpecito y relleno las zonas que han quedado, pues que no ha sobresalido y que han quedado vacías, tanto por los lados como por abajo. Sea, ella tiene que quedar, la baldosa tiene que quedar completamente maciza. Ahí con el regle 5 palmos, mirar por la parte de arriba, la parte de abajo no, porque ya está la regla puesta, que es la que estamos siguiendo. Y también comprobándolo por arriba, para que luego no haga altos y bajos en lo que es en el acabado final. El mortero tiene que estar bien preso, o sea, hacerle presión con la paleta. Fijaros que ahora estoy poniendo el mortero a la zona final, para que es la zona que se cae el mortero o que no ha quedado bien llena, pues terminarlo de llenar. Y al poner la paleta de esta manera es cuando se introduce mejor el mortero. Esta misma operación luego hay que hacerlo por la parte de abajo. Estos dos mimbeles, por si hay alguien que no sabe el sentido, es para que el agua que baje cuando llueve o cuando se riega por la pared no se filtre entre la junta de la teja y la pared. Aunque se quita el mortero de la pared para que la teja quede adentro, si solo es el mortero, entonces puede también pasarse por entre medio de las dos piezas. Que por eso es mejor poniéndole el mimbeo. Y la parte de arriba también tiene que quedar bien maciza porque así el agua no se filtra. Esto también se hace en las terrazas y en donde hay una entrega de una pieza horizontal con otra vertical. Siempre que se pueda, se hace. Ahí ve que, como se puede comprobar, estoy poniendo la mano por debajo. Ahora ya el regle ya se ha quitado para poder poner a continuación o llenar esos agujeros que quedan vacíos o entre medio de las cejas. Ahí, como se puede ver, le he tirado un mortero, con los dedos lo estoy intentando poner mortero por arriba y además unos pedazos de obra para que no haya tanto grueso de mortero. Ahí con la punta de la paleta bien hacer presión
bien apretado y con ella también empujando así para arriba para que si queda, que ha quedado un hueco, se quede bien lleno. Ahí con la paleta, a ponerla así, planta para arriba y con la punta se tira hacia arriba y es cuando entra el mortero en la junta entre pared y baldosa o rasilla. Ahí poniéndole trozos que con la sombra no se aprecie mucho, pero son poniéndole pedazos de obra, pedazos que hay, tan puede ser de obra como de piedra, pero en fin, es mejor de obra porque se absorbe y seca más pronto. Esto sí que es importante, una vez que se haya hecho en el mismo día, es ya pasarle fratás, o sea, fratándolo bien o remolinándolo bien, porque para el día siguiente sería demasiado duro. Y cuando más apretado, mejor. Bueno, aquí hay ya las baldosas puestas hasta el final, ya para hacer los acabados de lo que es al poner el mortero en la junta y a la parte de abajo y a la parte de arriba, como se podrá ver a continuación. Ahí mojándolo, que esto es la base principal, la obra siempre tiene que estar bien mojada, no en excesivo, pero sí, y más la manual o maciza, que es la que más absorbe el agua. Entonces se puede evitar, o sea que hay que, para que tenga una buena adherencia. Ahí se puede ver que le estoy haciendo, ya poniéndole también presión con la paleta o mortero, ya se había hecho primero una capa, y aquí fijaros bien que con la paleta hay que apretar hacia arriba, o sea, para que tenga adherencia con el mortero existente. Hacer toda la presión posible hacia arriba, también hacia abajo, pero hacia arriba es muy, muy importante para evitar fisuras de lo que es entre el revoque existente y el actual. Cogiendo lo que es el mortero, primero le he puesto un poquito para que vaya secando y ahora ya le hago la otra pasada. Y yo lo tiro con la paleta, pero también se puede hacer con el fratás y con la paleta llevándolo hasta la pared. Y recogiendo la pasta. Y apretando. Que quede lo más liso posible para que luego pues no se tenga que raspar con la paleta o haya más trabajo en hacerlo con el fratás. O fratás, en este caso de aquí no lo haré con un fratás, lo haré con un pedazo de madera que tiene forma de cuña. También tengo ya unos fratás más pequeños que los normales, pero en este caso de aquí lo hice con una madera. Que se adaptaba bien a la mano. Sí, bien apretado. Y ahora es el momento de pasarle la madera haciéndole fratasarlo o remolinando. Ahí se puede ver que aquí queda a ran de lo que es la baldosa y con la pequeña entrega que hay en la pared existente. Como que ahí hay un cambio de rasado, o sea, un cambio de alineación. Hay que ir con cuidado, que son los 3 centímetros que hemos dejado antes, porque si lo dejo a ras, entonces no se puede llenar y se puede hacer este pequeño chanfrán
o este pequeño acabado, que es la diferencia del grueso de la baldosa con el mortero existente. Ahí bien remolinado, y si queda algunos agujeros luego hay que pasarlo, porque ahí se ve un poco de algunas pequeñas ranuras, pero eso se queda muy bien disimulado después con el remolinador o con la madera que me hace de remolinador. Y al mismo hacer, procurar pues que no quede tampoco, que no quede tan sucia la baldosa, o lo menos posible. Y así, de esta manera, también ya estoy haciéndole presión al mortero y queda bien acabado en lo que son los extremos. Y como se puede ver, estoy mojando, en lugar de tirar el agua con el pincel, mojo lo que es la madera, y también me favorece para poderlo fratasar mejor. Y enseguida que se termine, eso ya dejar, no dejarlo pasar mucho tiempo, ya con un trapo, y es cuestión de limpiar la baldosa. Y he empezado a limpiar, y al mismo limpiar lo que es la baldosa, también limpiar la teja. Y con el paletín también ir raspando todo, y también hacer un poco de presión en lo que son las entregas con el mortero. Ahí, como si hay una pequeña ranura, pues porque se ha quedado dura o lo que sea, con el paletín así con la punta se le va dando la forma y se ajusta bien el revoque o el mortero que se le ha aplicado. El trapo siempre es importante que esté seco para poder sacar la primera capa. Si se hace mojado, luego una vez se ha secado el agua, la humedad, se quedan empañadas. Y es mejor hacerlo en seco, y luego una vez ya está limpio y seco, si se conviene, se le pasa un trapo. Ya se puede ver como que estas son rastillas, como he comentado en el título, que son de recuperación, o sea, son baldosas antiguas, macizas. Ahí bien limpio, bueno, pues ya está limpio. Lo que es lo más gordo, se ven algunas rasillas que son blancas, pero eso es lo que es de recuperación, que unas se han podido limpiar mejor que las otras. Pero ahí se puede ver toda la entrega, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Ahí se está ya toda la pieza, toda la cubierta. Ya terminada, todo lo que es todo el mimbelo.